Se miran. Sí, sí. Tenemos gente. Tenemos teléfono. A ver. Vamos, aló. Sí, sí, claro. ¡Oh, fideo con tuco! No hay fideo, no hay tuco, ni siquiera hay cacapán, John. Pero lo que hay que... ¡Mucho circo! ¡Mucho circo, mucho circo! Claro. Sí, ya se me pasó, ¿eh? Me agarré un veneno ayer. Porque estaba Melco, ¿estaba ahí o no? Se levantó y se fue. No, me dijeron que se quedó. Productor, claro, me dice, che, Carlos, te está imitando el presidente. Sí. Yo no entendía nada, ¿qué...? ¿Hubo ley de acefalía? ¿Asumió Rolo Villar? ¿Qué pasó? Dije. ¿Quién? Nachito Bulián, que hoy cumple años. Sí, le mando un abrazo. Un beso a Nacho Bulián. Que no sea humilde. A pesar de que es del Lobo, ¿eh? A pesar de que es del Lobo, feliz cumpleaños a Nacho. Sí, pero ojo pero que Melconia... Era mi ley nomás. Ojo que Melconian, hoy dijiste a la mañana, creo que en Mitre. Sí. Dijiste, prefiero cómo me imita Tarico. Sí, que es el mejor imitador de todos. No sabés cómo me hacen el Politeama. De viernes a domingo, sábado doble función para NET353. Lo amo. ¿Las entradas dónde? Plateanet.com. El Melco Real, te cuento esto, el Melco Real fue a ver el espectáculo y estaba contentísimo. Yo lo vi, yo fui a verlo. Increíble. Extraordinario. Y cuando Tarico lo imita a Melconian, explota, se pone de pie el auditorio. Ahora, no sé si a Melconian... Vamos a un escenario disruptivo. Sí. Yo no sé si a Melconian le gusta... Milei va a hacer show y después Tarico va a asumir de presidente. No, y así estamos. No. Bueno, y en Ucrania, Zelensky. Pero acá tomémonos la cosa en serio. Claro. Nuestra situación es grave. Pero Melco, ¿hay más motosierra o más licuadora? ¿Qué artefacto se está usando más? Pedal también te faltó. Pedal bicicleta. Sí, remo, mucho remo, ¿no? Pero hay veces que yo digo, tiene razón el turro con que no la vemos. Claro, porque nos ilusionamos todos con que lo teníamos contra las cuerdas por la marcha el otro día. Dijimos, de esto como mínimo se habla hasta fin de año. Y no, el tipo nos hace pip pip como el correcamino, nos cambia la agenda con cualquier pelotudez. Hoy prendí la tele, todo el mundo hablando de que me imitó, abro Twitter, los pibes me ponen viejo meado, mirá cómo te hizo. Perdón, Melco, no hay la frase... Flato de buzo, que la economía va a crecer como... Pedo de buzo, dijo Diego. Pedo de buzo. Hoy mirá que está baja como calzón de... No lo voy a decir. No lo voy a decir, pero estamos ahí, claro. Diga algo de las cosas que dijo en la radio hoy. Una cortita, como para cerrar. No, una, irreproducible, no. No, irreproducible. Este es otro ámbito. Me dio pena ayer Mauricio, che. Sí. ¿Sabés que lo vi como a... Lo vi como al Sogaray en los 90. ¿Por qué? Sí, absorbido por el... por el chabacano con carisma. ¿Qué le vamos a hacer? Lo lamento, Mauricio. Y bueno, me hubieses puesto a mí en el 2015, te la pasaste pelotudeando. Bueno, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Bueno, ya está. Ya caducó esa factura, ya bueno, está. La durambarbeamos y hoy nos gana que el TikTok. Claro, lágrima ahí está. De facho, lágrima y a de vos, Milei, ¿sabés lo que te digo? Sí. Imitalo a caballo ahora, si podés, si sos tan macho. Oh, vamos, desregulemos todo, como le dije a Diego en una oportunidad. Hay que desregular todo y cada vez más, más como en cepalo estamos. Melconian hablando como caballo. Yo también te imito todo, por favor. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! A mí me vas a ganar. Anda cagar. Chao, Melco. Chao, Melco. Chao. Chao.